¿Qué tal? Muy buenas noches. Ay, perdón, de repente no veo a nadie, de repente, ¡pum!, 20, ¿no? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por eh, permitirme pues entrar a sus hogares, entrar ahí en su cocina, en su recámara, en donde ustedes, en su despacho, donde ustedes estén sintonizando este noticiero. Les agradezco muchísimo, la verdad, la confianza, sobre todo, eh, eh, que todos los días lucha uno para no defraudarlos. Este, dándoles, pues, información, eh, confiable, este, y verídica, ¿no? Eh, les agradezco, ya es, eh, 18 de enero del dos mil Bueno, es martes, mañana, pues, ya, obviamente, miércoles. Y se nos va a empezar a ir este enero del dos mil Bueno, ¿qué ha pasado a nivel? tengo buenas noticias, ¿eh? Ya empezó la vacunación. De eh, los adultos, me, me estuvieron preguntando del grupo de edad de 50-59. Bueno, hoy empezaron a, a este, aplicarla en los mismos centros de vacunación donde están aplicando los maestros, pues los que han estado, ahorita les digo cuáles, pero ya si usted necesita el refuerzo, 50, 59 años, todavía no empiezan los de 40-49, eh, o sea, 50, 59. Ya hay que ir corriendo para el refuerzo. Va a ser la vacuna moderna. Este, yo creo que, pues, yo insisto, no es que no hayan respondido los maestros, es que muchos maestros ya se vacunaron, ya tienen hasta el refuerzo. Por la edad, este, eh, por cualquier circunstancia, pues no se esperaron a que nada más se quedaran con la cancino. La verdad fueron muy, yo me imagino, pocos los maestros. Que realmente dijeron, bueno, ya me puse la cancina, voy a esperar qué me dice el gobierno. No, pues todos, todos, este, averiguaron y, y se pusieron el refuerzo. Bueno, ¿qué le platico? A nivel nacional, pues ya se alcanzó el 3% de las, de las firmas eh, de, para realizar la revocación de mandato. Es decir, la revocación de mandato va. Eh, ya se avalaron 2.845.634 firmas de ciudadanos inscritos en la lista nominal, y con esto se alcanza el requisito para hablar del 3% de los electores en 17 estados de la República. Y bueno, pues ya se cumple con, esta, eh, con este requisito y se va a hacer la revocación de mandato este, esto ya lo voy a conocer el INE, obviamente van a dar más resultados y bueno, pues sigue corriendo este, los días, hoy otra vez el presidente, eh, como lo ha venido repitiendo desde ayer, pues volvió a decir que no, que no va a haber más dinero para el INE, que eh, cobran mucho, que tienen mucho dinero, etcétera, 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 pero este, eh, pues será la corte más bien la que va a definir Sí, este, eh, creo que nada más hay dos soluciones. Una, o le dice a Hacienda que le dé el dinero, o de plano le dice, pues haz lo que puedas con lo que tienes. Y probablemente no instalen la totalidad de casillas que mandata este, la Constitución eh, fundamentado en que no tuvieron el presupuesto suficiente para hacer el... Eh, como quiera que sea, va a salir perdiendo línea, ¿no? si le dan el dinero, se van a quejar de que le dieron el dinero, si no le dieron el, si, si pone menos este casillas, van a decir que estaban perdidas las casillas, o sea, de todos modos, esto es, es, lo que se ve es que Morena, pues lo que trae es un torpedeo al INE, pues, para este, le incomodan ahí cinco, cinco o seis este, consejeros, y lo que quiere es cambiarlos, ¿no? Para el, con vistas al 24 eh, claro, tampoco hay que desestimar. Sí, es muy cara la democracia en México, sí. Eh, pero lo que comentábamos la vez pasada, tiene demasiadas atribuciones como esto de la credencial de elector, que, eh, que no solo es para votar, o sea, finalmente es el registro de población que tenemos este de manera universal los mexicanos. No sirve para cobrar cheques, para este, solicitar empleo, para, sacar un, este, para irnos a vacunar. Este para identificarnos en el aeropuerto en los camiones o sea nos sirve para lo que no debería servir esa credencial si le quitaran ese peso eh, junto con su presupuesto al INE eh, pues no tendría que haber tantas tantos módulos abiertos es decir que todo eso debería de pasar a la secretaría de gobernación que debería expedirnos una cédula de identificación única como hay en, en muchos países. Este, con la misma técnica de, de este del de INE pues con fotografía con 20 mil candados de seguridad etcétera y con eso pues ya sería un una eh, pues ahí le quitan dinero al INE el 30% dice que se gasta solo en eso y que ya ve que si lo extravían hay que ir a sacar si, ¿por qué? porque finalmente es la identificación que el, los mismos el sector público y privado dan como válido para identificarse este pues mientras esto siga así pues van a tener que haber módulos para cambiar la, para decir que se extravió para sacar para que cuando cumplan dieciocho años los chamacos tengan que ir a tomar a sacar su credencial del doctor en realidad no la sacamos nuestra urgencia de ir a sacarlo cuando si nos la roban la extraviamos o algo es porque este pues nos sirve para todo y si nos van a dar un cheque y no llevamos a credencial al elector no nos sirve para nada o sea no vamos porque nos encante votar más bien porque es la, la única identificación válida en tanto en, en en lo privado como en lo público bueno ¿qué otra cosa le platico fíjese que hoy entrevistaron al doctor a, a varios especialistas que han estado este, y que yo se los he mencionado mucho al doctor Alejandro Macías este eh, que es infectólogo y además eh, fue el que llevó lo de la influenza en el 2009 bueno él dice que al menos ya hay 80 millones de infectados este, en México que es como la estimación dice que por un caso confirmado hay más de 30 casos no confirmados entonces, la estimación que hacen estos especialistas es que al menos debe haber 80 millones de, de infectados. ¿Qué quiere decir esto también? Que se está infectando eh, un millón diarios en todo el país, eh, eh, un millón de personas diarias este, en México por esta la tasa de positividad que está arrojando la variante Omicron. Es del 56%, es decir, por cada 10 personas que se hacen prueba. Al menos seis salen este, positivas. Entonces es muy alta la positividad. De hecho, esta positividad, estos, estos que salen positivos, supera a los tres picos anteriores que hubo, las tres olas anteriores eh, que, que inició la pandemia. Hoy está muy propagada el Omicron. Obviamente tiene este componente. Es más contagioso, pero es menos letal. También hay que decir que nos agarró vacunados. Si no fuera una desgracia en estos momentos, nos, eh, nos tomó vacunados y más protegidos de, eh, por esta, esta misma variante, ¿no? Este es menos agresiva, pero porque estamos vacunados. ¿Por qué? Porque la gente se sigue muriendo en menor proporción, sí, y está afectando. Se habla de que el, el, más del 60% de la población que está internada, hospitalizada, eh, es este, es porque no se vacunó. Entonces, la idea es, eh, la clave es, obviamente, la vacuna. Este, solo dice en una semana, la primera semana de enero, se reportaron, en solo siete días, se acumularon 202,556 casos oficiales de COVID por la variante Omicron. La variante Omicron, pues, ya está, este, dispersa. Así que dice que si tenemos hoy, fíjense, también otra cifra récord otra vez, y acá se llegamos a los 50 mil, pero si lo multiplicamos por 30, estamos hablando de alrededor de millón y medio de, de mexicanos y mexicanas que están en estos momentos cursando esta enfermedad. Y no es novedad, este porque eh, pues lo hemos visto, nosotros conocemos a mucha gente en el trabajo, ya salió fulanito, ya salió sutanito, este, para donde nos movamos, vemos que hay gente que este, se, está, se está enfermando, que le está dando con menos este, agresividad, sí, y qué bueno. Este, y bueno, con, con la misma forma en que dicen, está subiendo, con esa misma forma se espera que baje, ya para, todavía la vamos a sufrir, dice dos meses, parte de enero, parte de febrero, y en marzo ya podemos estar viendo una luz. Este, siempre estamos diciendo eso, ¿no? Una luz al final del túnel. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Bueno, ahorita la discusión está en en esto de que nombraron a un embajador a Pedro Salmerón, es un historiador, pero que trae una cola ahí de, de acusaciones de temas de acoso en el ITAM, también este, joven, jóvenes de Morena, de, del mismo partido lo acusaron de que también es acosador y todo, pero como no hay nada este una denuncia penal físicamente pues que que hayan interpuesto, pues el señor lo premiaron ya con irse a Panamá como embajador. Y bueno, así también están pues, este Pavlovich, que es este la de Sonora también se va como en, ella se va como cónsul de Barcelona. Yo creo que la que mejor le fue fue a ella, uno, porque la del cónsul es más relajado. Y Barcelona, que es una ciudad preciosa de, de España, eh, comentan, entonces dicen este, que pues es envidiable ahí, ¿no? Va a tener pocas cosas que hacer, en realidad, pagado por nuestros impuestos, era la distinguida priista, que ya la amenazaron. Y bueno, también el de Campeche. Y bueno, el premio es obviamente porque entregaron, este, se portaron bien, lo dijo el mismo presidente, ¿no? Se portaron bien en las elecciones, le entregaron a Morena los, las las gobernaturas y bueno pues eso es eso es no es la primera vez ¿eh? ni es este López Obrador que lo ha hecho la primera vez también así premiaban a um, los priistas y los panistas y las embajadas se han vuelto para eh, colocación agencia de colocaciones de estos funcionarios que dicen, qué le doy qué le doy bueno todavía nuestro distinguido gobernador este Juan Sabines pues ya se va a echar otro periodo ahí en Orlando en Florida, pues él le dieron desde Peña Nieto, le dieron este su premio, y pues ahí ha estado. Bueno, ¿qué otra cosa? Digo, por, por también por el impacto de, de, de que se han hecho tendencias. Lo que pasó con eh, Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Bueno, pues ya el DIF Nacional eh, va a revisar la salida de este niño. Que se lo llevaron de manera temporal, dice, o sea, como que, como si fuera un objeto, un producto. Eh, sacaron a este niño de un, de un centro que se llama Capullos, que es un eh, centro de donde están los niños, un orfanato, pues, este, donde están los niños pues, que no tienen padres y que están en proceso de adopción. Y ellos dicen que lo adoptaron por un fin de semana esa figura no existe nadie puede adoptar eh, si ustedes vieran qué eh, engorroso es adoptar este algún infante en una casa hogar este ponen a convivir a los padres este, de manera temporal los llegan a visitar conviven con ellos para ver si el niño se adapta con sus papás si hay buena química eh, cómo cómo es la reacción o sea aquí lo que se cuida es el interés superior del niño o de la, y de la niña, ¿no? O sea, del infante. Eso es, y, y que se lo hayan prestado, claro, yo entiendo también pobres los de ese centro de capullo, pues si llega el gobernador con su esposa, si tú le dices, oye, no, por protocolo no lo puede usted sacar, ya no tiene trabajo la, la que le diga eso a, a un gobernador, ¿verdad? O a cualquier funcionario de alto nivel decir bueno no puedo sacarlo y usted ya no puede usted entrar acá queda usted despedida entonces pues obviamente lo sacaron pero bueno ya está eh, el dif nacional eh, ya está investigando también el red eh, por los derechos de la infancia el redim este pues también ya expresó su malestar porque eh, ante todo está la integridad del menor pero no solo lo sacan el fin de semana para experimentar que se siente ser padres de fin de semana, sino que además lo exhiben en redes sociales, o sea, lo ponen en, en vulnerabilidad al menor, usted sabe que por ley, de ahí hasta les pueden fincar responsabilidades, por ley no puede eh, publicarse en medios, por ejemplo, eh, los rostros de los infantes, algo que identifique, de hecho, usted si se da cuenta, a veces cuando saca ese. Red a tal menor viene eh, 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 di, di, con disolvencia el rostro del, del menor eh, a modo que no lo puedan identificar eso es porque hay que resguardar la integridad del menor pero estos que están metidos en las redes sociales y, y por los likes pues se les ocurrió sacar al niño y que la mamá sí que la, la influencer y, o sea ya cálmense con tanta payasada este obviamente los fans sus fans de la señora esta que ya es eh, que ya entienda que de influencer pues qué bueno pero que haga algo positivo este que, que haga algo este le, me acuerdo que se cortó el pelo este para el tema de los niños con cáncer bueno la criticaron mucho pero digo al menos es un gesto y es su cuerpo pero usar un niño como si fuera una mercancía, un producto, este, en este grado de vulnerabilidad, además, no fue su sobrino, no fue su su no sé, su ahijado o alguien, alguien cercano a ella. Fue un niño que lo sacan de una casa hogar para que lo exhiban en las redes sociales y, y les pongan, ay, qué lindo, que muy mal por, por lo que están haciendo. Y bueno, van a investigar, dice el DIF nacional porque eh, se vulneró los derechos del infante y por supuesto dice no existe eso de adopciones temporales en ocasiones duran meses para que les den en adopción por ejemplo a una pareja que quiere adoptar eh, duran meses incluso en ocasiones si se les deja que convivan pueden convivir dentro de la casa hogar los padres los, los futuros padres este ahí se los dejan solos y ven que juegan y y a ver cómo se van sintiendo tanto el menor como los papás y en ocasiones eh, sí se ha dado de que un fin, un día un sábado un domingo puedan salir con, con los papás pero van vigilados con, con la gente de la casa hogar este para ver cuál es el, el comportamiento tanto el sobre todo del menor no y bueno y Derechos Humanos en Nuevo León abrió una queja por la salida del bebé, ¿no? Ahí del, bueno, pero en fin, muy mal por esta pareja en Nuevo León. ¿Qué le comento? Está subiendo de manera exponencial los casos de COVID. Me voy a detener a esto porque, eh, se los voy a adelantar porque es una información importante. Sí, subieron en, do, en los dos últimos días, eh, se han elevado un 60%. Eh, los casos de COVID empezamos con 56 si mal no recuerdo pasamos a 93 de 93 ahora, ahora pasamos a 153 casos positivos ahorita les, les digo dónde están estos, estos casos eh, y bueno eh, dicen que no hay defunciones este, pero por supuesto que esto nos lleva a que ya reconoce la Secretaría de Salud que eh, pues el Omicron está en todo el territorio estatal y eh, que hay un incremento sustancial de, de esta variante, eh, por lo que hacen un llamado a extremar medidas sanitarias de prevención y de protección personal en los diferentes entornos. Eh, ahí la Secretaría de Salud señaló que la transmisión de esta cepa es más rápida. Eh, los síntomas, sin embargo, se presentan por menos días y con una gravedad menor. Eh, si bien hay aumento de los números de contagio, no es una situación, dice Salud, que cause alarma porque hay un seguimiento oportuno de los casos. Este, pero, pues que no hay que confiarse, hay que mantener las medidas de precaución este, y eh, esperar eh, que, que pues, pase esta ola. Y seguir teniendo todas las medidas. Yo creo que les dio miedo lo que vieron de Chiapa de Corso, con todo respeto a, a los amigos de Chiapa de Corso. Salieron el 15. Y el 15 estaban este, reportando, no sé, ya sabes, estábamos en trece, 17, 14, por ahí, ¿no? Eh, cuando vieron que, pues prohíben la feria, o sea, no hay feria, no hay vendimia. No hay artistas, no hay este, bares ni nada, pero la tradición dice que hay que salir a bailar este, vestidos de para chicos el 15, luego el 17, o sea, dos días después, de San Antonio Abad, y lo iban a salir en la fecha cumbre, que es el 20, que es la, el día de San Sebastián, pues ni así los van a contener. Entonces me da la impresión que ya se preocuparon y dijeron, oye, oye, pues ahora sí pone ya un poco más de verdad a los datos, y de repente saltaron este, pues para que todos nos espantemos y nos. La verdad es que ya sabíamos que, que, que ni siquiera son 153 casos. Bueno, multiplíquenlo por 30 y ni siquiera eso. Eh, haciendo un. Yo les hacía un ejercicio. Por ejemplo, mientras en una semana eh, habían reportado 250 casos, 83 casos, en realidad a nivel eh, federal se estaba reportando 670 y tantos, ¿no? En esa misma semana, 675, o sea, tenían reportados salud 392. Entonces, en realidad no son 153, deben ser ya... Eh, no sé, si eh, un día cuando estábamos así, les voy a poner un, un ejemplo chistosísimo, que hoy estaba yo jugando cifras, me gusta mucho jugar con cifras. Miren, el 10 de enero, por ejemplo, en, reportó Chiapas 13 casos, Tabasco, que es nuestro vecino, 1966 casos, y nuestro otro vecino, también el día 10, 538. O sea, Tabasco tenía 1.966 casos, que es, tiene la mitad de la población de Chiapas. Oaxaca, que es similar la población, tiene un millón menos que, que Chiapas de población, tenía 538. Y en Chiapas teníamos 13 casos. Entonces, échale pluma, tampoco son 153, seguramente estamos como en estos, en 2.000 o en 1.000 y pico. Y todo eso, multiplíquelo por 30. Entonces... Lo que yo le quiero decir es que sí va aumentando en un 60% de acuerdo a los datos que ellos eh, siguen este, manejando. Y que por qué Tabasco tan, 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 tan disparado y por qué Oaxaca también tan, tan disparado, porque hacen más pruebas, ¿no? Entonces, eh, a cuidarnos, este, yo nada más se los expongo ahí, es cuestión de entrarse como que a las, a las cifras. Este, echarle una miradita y vamos bueno, a ver, que por supuesto, pues no, no, no dan, que, que va de 1900 casos en Tabasco, 500 en, en Oaxaca y 13 en Chiapas, ¿no? De risa. Bueno, eh, ¿qué más? La buena noticia es que ya a partir de hoy empezó la vacuna de refuerzo de 50 a 59 años. Esto lo dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, es la marca moderna, es la que se le estaba poniendo a los maestros. Que bueno que les va a tocar de 50 a 59 años. Eh. Es buena vacuna. Eh, y no, si tiene ustedes 50 a 50, seguramente le tocó AstraZeneca. Eh, no se preocupe si el refuerzo es moderna. La este, eh, combinación de, de, de vacunas pues ya está probada que sí sirve pero Moderna es de la misma calidad como la Pfizer, ¿eh? o sea, o la misma AstraZeneca, o sea, le van a poner casi lo mismo. Los módulos, obviamente aquí en la zona metropolitana, aquí en Tuxtla Gutiérrez están en la UNACH, UNICACH, Universidad Intercultural, en el TEC de Monterrey, en CONALEP, en el COVACH, eh, donde el 145 creo que es, donde se están vacunando a los maestros. La lista que tenemos de maestros también al interior del estado son los mismos. Ahí se va a empezar ya a vacunarse, empezó hoy a vacunar de 50 a 59 años. Al momento, dice el Seguro Social, se ha vacunado el 70% de la población y bueno, van a ir también otra vez con localidades de menos de mil habitantes. Y eh, sigue también eh, la inmunización para trabajadores de la educación hasta el 21 de enero. Eh, más de, esperan que 114 mil docentes se... Eh, vacunen, pero es lo que decíamos, muchos de ellos ya tienen la, la tercera dosis. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Eh, pues ya nada más faltan que entreguen, pero en 40 días pasó ya del accidente del trailerazo este que hubo ahí en Chiapa de Corzo, Tuxta Gutiérrez, ahí murieron, ¿se acuerda usted? 59 personas el 9 de diciembre. Este, bueno, eh, 55 cuerpos ya fueron entregados, falta uno nada más eh, por entregar. Eh, y, y por identificar, eh, perdón, ya fueron entregados 54 cuerpos y están dos pendientes por trasladar. Eh, y bueno, 51 de los migrantes que fallecieron eran mayores de edad y había 5 menores, eh, Y habían unos niños como de 10 años. Y 47 eran eh, de Guatemala, uno de El Salvador, 6 de República Dominicana y uno de Ecuador. Bueno, ya nada más dos cuerpos eh, quedan por entregar. Y otra cosa, el Frente Frío Este 22, que es lo que nos está dejando mucho frito pues sí causó daños, esto lo eh, dio a conocer la Secretaría de Protección Civil, en el municipio de Pantepec, allá en el norte, eh, hubo como deslaves en, 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 tramos carreter, en tramos de caminos, carreteros, San Isidro, Laguna Chiqui, San Isidro Rivera, Buenos Aires. Se colapsó una barda en una escuela y se eh, afectó también la línea de abastecimiento de agua potable y bueno, ya están trabajando desde ayer eh, ahí en esta zona. Y una buena noticia, quizá eh, pues una buena temporada, esperan una buena temporada de cruceros en Chiapas, allá en la frontera, allá en el Soconusco. Eh, fíjense, en, en lo que va de en los primeros días del año llegaron cuatro embarcaciones. Que trajeron más de 3.000 turistas, y bueno, es que eso contribuye a la reactivación económica este, del, de este lugar. son Arribaron eh, al puerto m, estas cuatro embarcaciones, eh, los llevaron a la zona arqueológica de Rosario Zapa, de hecho, le dieron una placa conmemorativa a una de estas embarcaciones, eh, Seven Seas Mariner, dice, pues. Por arribar por primera vez a la entidad, y ojalá se vaya componiendo este, este asunto, pues los llevaron a la zona, ...los trajeron bien consentidos para que a la zona arqueológica de Rosario y Zapa, que por cierto anda muy destruidona, ¿eh? la ruta de café, que es preciosa, que es muy bonita, y el Museo del Centro Histórico de Tapachula. Eh, bueno, les hicieron ahí una, una demostración de la gastronomía local y un espectáculo cultural. Y bueno, ojalá que así sigan arribando más cruceros y se vaya, vayamos entrando a una este, nueva normalidad. Bueno, eh, los saludo, dice Carlos. Todos fijándose, solo Chapa de Corso, dice. Las de, ah, sí, ándale, y las demás ferias que permitieron hacer las Villaflores, fue uno de manera muy irresponsable el alcalde con todos sus puestos y sin protocolos, y hay varias más, eh, hay creo que jiquipilas también hicieron, hicieron muchas fiestas este, patronales en estos momentos, ojalá los multen algo haga este la Secretaría de, de Salud, les imponga alguna sanción, algo que, que se sienta el rigor de, de este comité de salud. Ángela dice problema con la transmisión, otra vez, ay, con mucho frío, sí es verdad, es la cuarta ola. Suben y suben los contagios, afortunadamente los vacunados se están recuperando y a seguirse cuidando. Sí, ojalá. Gloria, buenas, órale, a todo Alberico. Y a Gloria, a todos los Gurúa. Dice, ma, es cierto que tenemos credencial para los trámites, dice. Sí, es que te, usamos la credencial del lector, dice, lo triste, ¿sabes? Que siguen saliendo y contagiando a más personas, ese es el problema. Que si no se hacen pruebas, y no sé si los números que están saliendo... ¿Usted cree que salieron 153 positivos cuando ve uno las colas en salud digna, en este las farmacias del ahorro, donde, y el 50% eh, sale positivo, el 60%? Pues claro que no, ¿verdad? Tampoco cuentan, yo creo, los de los hospitales privados, los de los sanatorios privados, los de clínicas privadas, perdón. Con los cruceros, dice más COVID para Chiapas, dice Edith dice pues la vacuna está saliendo está haciendo mal su trabajo dice apenas una jovencita murió vacunada con Pfizer hay que cuidarse Coutinho Carlos dice sabrá usted si para el refuerzo de las vacunas pedirán algún documento comprobante de las dos vacunas anteriores no no sé Carlos sé que creo que se tienen que este tienen que llevar el, el comprobante de su vacunación porque hasta donde yo sé eh, cuando pusieron, al menos a mí, cuando me pusieron el refuerzo, me quitaron el comprobante de la segunda aplicación y me dijeron que ahí iba a aparecer mi certificado de, de, de vacunación. Pero yo soy una de las, y, y lo confieso, uno de los experimentos de Cancino, como de clase en la UNACH, me vacuné con Cancino. Posteriormente comenzó esto de la combinación de las vacunas. Me puse, me tocó AstraZeneca por mi edad y luego fue, fui por mi refuerzo de AstraZeneca y pues me sigue saliendo cancino este, y no la AstraZeneca, no sé cómo le van a hacer ahí, eh, pero pues hay que llevar la vacuna, hay que llevar el comprobante que tenga uno. ¿no? Francisca Confección dice, en otras ciudades cuándo van a vacunar de 50 a 59, donde están ahorita estipulados en las ciudades que... Eh, que viene la relación que es San Cristóbal, Comitán, Palenque, Tapachula, este, no sé si en otro lugar y Tuxtla, este, eran, iban a empezar por estas ciudades y yo supongo que van a ir recorriendo y yéndose a al resto, ¿no? Guste saludarte, Minerva. Igualmente Capullo dice enredado con el tuyo dice, ay Carlos, ya me alboreaste. Eh, Atenea, saludos <laughs> alguien me dijo lee primero lo que, lo que escriben antes de que lo repitas, dice, porque te van a alburear un día, ya me lo hizo Carlos ahorita, Enrique dice antes de ir al IFE lo cambiaron los Plenistas aquí INE para que quedaran los mismos consejeros y pudieran hacer los fraudes, es muy notorio que no son neutrales, todos han aplicado austeridad, menos ellos, ganan como priistas. Pero no sé, fíjate, no sé si fraudes porque pues ellos son los que le dieron, sancionaron al actual gobierno, ¿no? Carlos, si los presos los dejan ir a dormir a su casa y regresar después los días lunes, que no le haga uno con un niño, dice. Claudia Toledo, saludos de Sabanilla. Un cordial saludo igualmente. Gracias por las estrellitas, este, Carlos. Sí, los, los presos. Sí, pero es solo si vas a adoptar, dice. Sí, claro. Logos, a mí me, están pega, me está pegando fuerte la gripe y dolor de garganta inmediatamente después de ir a aplicarme la vacuna moderna. Soy docente y ya me habían aplicado Cancino, pero se me está pegando duro la vacuna moderna. Hay alguien más así. Eh, deben ser los, los efectos, ¿no? Este, Pero si no, este, Logos, es conveniente que vayas a checarte con un médico, este. No puede ser que ya hubieras tenido el COVID y te vacunaron, no lo sé. Estoy especulando. Más bien ni me hagas caso. Mejor ve con un médico, este, que te diga si te está durando. No debe durar mucho las la reacción, pero si ya tienes varios, pues este, eh, hay que hay que hay que checarse. Carlos dice solo van a vacunar con el biológico a las personas de 50 años Sí, 50-59. Los de 40 todavía no entran. Daisy, dice, en mi familia una sola persona con COVID contagió a nueve más de nosotros. Ya empezaron a cerrar escuelas primarias en mi municipio por niños positivos. y entraron y así vamos a estar, entrando, saliendo, saliendo. entrando. una compañera que en casa, todo bien, dice, les dice. Todos fijándonos en Chiapas. Ah, Ángela, bueno, el... eh, de risa, Chiapas está como la sandía verde por fuera y colorada por dentro. O el aguacate, dice. Lupita, a mí me tocó Cancino, dice Lupita. Y más contagios que ahorita está al 100% presencial, ¿sí, Minerva? Pero van a ir van a ir suspendiendo y se van a, pues es parte de la normalidad. Eh, lo que están indicando es que esto pues ya se va a quedar como endémico y esperemos que ya. Eh, de hecho, la OMS leía yo ahí algo que podían estar viendo el fin de la pandemia. Pandemia. Este, pues se puede quedar como una epidemia o, o no sé cómo le llamen. Cuando se queda ya de manera endémica, no sé si endemia, ¿no? no, no lo sé. Rebeca, ¿qué va a pasar con los niños cuyos padres decidieron no enviar a clases presenciales? Los maestros dicen que no van a seguir mandando tareas, dice. Pues hay que ponerse de acuerdo y hablar con los maestros, ¿eh? Alfredo Hernández, bueno, yo fui a aplicarme la vacuna, pero no me la quisieron aplicar porque según se necesitaba juntar 14 personas, ya que no había mucha afluencia, las demás personas, otras 5 se fueron molestas. Ay, es que, pues sí, abren un, un, un botecito, un frasquito, necesitas fundarlos. Eh, del oratorio de Mitrande, ya están haciendo 40 días que falleció. Sí, pues, Sari. Roberto dice: Buenas noches, hablando de ferias, vienen las del 2 de febrero, la de Candelaria, Colonia Vicente Guerrero, entre ellas. Ojalá lo, no lo hagan, Manolo. Si no, no hay que ir, no, no hay que asistir. Buenas noches, saludos. Ángela, saludos, Exar, Tagua, Villaflores, si en todo tuxta hay negocios con hojas de se solicita o está potente la crisis de inflación, hoy hay más empleo para que aprovechen a conseguir los que necesitan trabajo, porque la situación sí está difícil. Sí, hay una, hay una este eh, discreta, vamos a decir, eh, recuperación económica. Yo creo que los negocios. Miren, ya no se van a cerrar las economías, ya no, ya no se puede, tiene que seguir la vida. Este, es parte de la canción Los Laureles y esa frase de la decía, ah bueno, está bien pues, Lola Beltrán, perdón Carlos, perdón. Jesús Martín, saludos de Oco, es que parece, ¿no? Saludos de mente Cochambrosa, como decían, este, si, si la malpensada eres tú, ¿no? Saludos de Ocosingo, digo buenas noches, como siempre, excelente, gracias Jesús hasta Mapastepec, saludos, dice, eh, bueno, dice, muchos papás no mandaron a sus hijos por miedo a ser contagiados, pero bien que van a los centros comerciales con ellos, o los dejan salir a jugar a la calle, o luego los encuentran en los botaneros, <laughs> bueno, eh, les decía yo, COVID eh, a nivel nacional eh, volvió a romperse récord, ya no, ya no se puede decir histórico, porque pues, a, solo por hoy se rompió récord, mañana quién sabe, 49.343 nuevos casos. Eh, ya suma México 4.434.758 contagios. 320 fallecimientos. Sumamos ya 301.789 defunciones. Lo que aquí llama la atención son 306.212 casos activos. Personas que están en este momento enfermas. Insisto, multiplíquenlo por 30. Y bueno, Chiapas 153 casos positivos. ¿Dónde están? Tuxtla Gutiérrez 66. Ya le pusieron Chiapa de Corso. ¿eh? Chiapa de Corzo, 24. Le han puesto Villaflores también, para que no hicieran la fiesta. Tapachula 23, San Cristóbal de las Casas 9, Reforma 7, Berrios Ábal, Pijijiapa, Antonalá 4 cada uno. Comitán 3 y con un solo contagio, Arriaga, Cuapilla, Huizla, Juárez, Metapa de Domínguez. Coita, palenque, Pichucalco, tepatán, todos ellos con un solo caso. ¿Qué está dando? De un, desde edades de 1 a 14 años hasta adolescentes de 15 a 19, 19, perdón, y de 20 en adelante. Eh, 80 mujeres y 73 hombres. Así las cosas, seguirnos cuidando. Bueno, pues ese es prácticamente el resumen, dice. Dice. <coughs> Dice, el cuidado existe con aglomeraciones de gente en Chiapa de corso Digo que falta de respeto a sí mismo y a la sociedad no se vale. Saludos hasta las tierras del café y el SATS, eso sí, el Soconusco. Este, dice, se están vacunando los de tercera edad, sí. Mi vecino, hoy lo vacunaron, dice, con Moderna y fue refuerzo y está muy grave. Muchas bendiciones. Ay, may. Que se, que se. que se reponga, dice. Sí hay algunos que los llevan, pero habremos papás responsables que si sí hemos encerrado a nuestros hijos. Yo soy enfermera y he encerrado a mis hijos y no quiero llevarlos. Yo me cuido mucho y hago todo un ritual para no contagiarlo. Ah, pues, qué bien, este, Yadne, Sani, este, así hay que actuar con mucha responsabilidad. Bueno, nos vamos, yo le agradezco mucho su atención, las mismas recomendaciones de siempre, hay que seguirnos, Cuidando y sobre todo de estos cambios de temperatura, de estos fríos, pues hay que abrigarse bien, hay que eh, no tomar este, cosas frías para que no, le, no, no rete uno el destino eh, y por supuesto pues seguir usando el cubrebocas. Sale más caro el KN95, sí, pero vale la pena la inversión. Si nos va a proteger un poco más de alguna infección, si sí tenemos que ir a trabajar, si sí tenemos que convivir con otras personas por nuestras actividades, pues bueno, hay que tomar todas las precauciones. Le agradezco su atención y yo lo espero mañana en punto de las nueve de la noche. Descanse por...